gracias por invitarnos a Pontevedra a celebrar la comisión de la Junta de Gobierno de la Red, que sois un ejemplo a seguir y del que debemos aprender muchos ayuntamientos y diputaciones, porque hacéis un magnífico trabajo y además por un objetivo maravilloso y necesario como es la sostenibilidad. En este patio de armas ha transcurrido la historia de Galicia. Es un edificio con una enorme historia y queríamos recibiros en un lugar del patrimonio que es propiedad de la Diputación de Pontevedra, que es el más querido para todas y todos nosotros. Nos sentimos muy agradecidas de que la Federación Española de Municipios y Provincias, esta comisión de la Agenda 2030, pues pueda realizar aquí hoy su consejo y mañana podamos hablar de deportes y de la enorme capacidad que tiene para transformar, ¿no?, desde el punto de vista de la igualdad.